Te espera. Necesito que hagas algo por mí. Ethan. 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 Shh. Lo sé. No voy a hacerte daño. De haber podido evitarlo, no te lo habría hecho. ¿Qué dices? No soy un asesino, hijo. Ni Marguerite, ni mi hijo Lucas. Ni tampoco Zoe. Esa niña, Evelyn, lo hizo ella. ¿Qué demonios es? ¿Qué os ha hecho? Nos infectó con su regalo. Así lo llama ella. La encontré cerca de un contenedor en el pantano. Todo cambió tras eso. ¿Así que te infecta y después te controla? No. No exactamente. Ella te... se adentra en tu cabeza y tu alma y...
No puedes luchar. Estás conectado a ella y no puedes resistir la sed de... Oh, ya no eres la misma persona. Igual que Mia. Así que Mia me envió el mensaje por Evelyn. Mira, la niña lo que quiere es una familia. Ella es la clave. ¿Entiendes? Encuéntrala y deténla. Ethan, salva a mi familia. Por favor. ¿Tiene que pasar penumbres y vamos a salvar familias? Evelyn, aléjate de él. ¿Por qué? No te quiere. Puedo hacer que te quiera. No le hagas daño. Tonta, te lo he dicho. No voy a dañarlo. Ni te atrevas. Ok. No eres mi mamá. ¿Recuerdas? Mia, Mia, ¿cómo? No hay tiempo. Tienes que salir de aquí y encontrarla. Toma, llévate esto. ¿Qué? Espera, espera, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Salvarte la vida. Tienes que irte. No voy a poder resistir mucho más. No. Ahora ve y acaba con ella. No. No. ¡Mia! ¡No! Ay, no, nada. Vale, niña del demonio. ¿Dónde coño estás? Thank you.
aquí Bravo 1. Ahí vas a comenzar. ¿Me reciben? Aquí Alfa 1, informe, ¿qué han encontrado? Tras registrar la residencia de los Baker, no hay supervivientes. Repito, no hay supervivientes, pero hay indicios de lucha. ¿Evelyn? Negativo. Pero tenemos mensajes cifrados del hijo de los Baker, Lucas, para alguien no identificado. Probablemente puedan imaginárselo. Lo que faltaba. Sabemos que se encuentra en las minas... abandonadas al sur. Voy a echar un vistazo. Recibido. Nos veremos en esas coordenadas. En contacto con Evelyn. Las órdenes son disparar a matar. Repito, disparar a matar. Let's
Toma bala. Thank you.
cuarto, ¿no? Si no, vuelve ahí, se está cosquín. Vamos a intentar. Me asustas. Muere. Thank you.
segundos, ¿eh? La mina. Creo que ya es él. Es culpa tuya. ¿Qué me pasa? ¿Ser mi papá? Pues que se muera. Ahora es mamá la que viene a por ti. ¡Ayúdame!
arriba. ¿Dónde coño estás? Vas a ser uno de nosotros. Y entonces jugarás conmigo. No voy a jugar. ¡No! ¡Aparta eso de mí!
¿Por qué me odia todo el mundo? ¡Duele! 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 ¡Malditos! ¡Niños al infierno! Soy Redfield. Por fin te encontramos. ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Ethan? Mia. Estás viva. Me alegro. Lo estoy. Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Bueno, una se ha cerrado esta noche. Ha sido una pesadilla.
Y no solo para mí. Mia y yo no fuimos las únicas víctimas. También los Baker. Esa cosa, Evelyn, los transformó. Pero ahora está muerta. Y esta gente han venido a hacer limpieza. Había aceptado el haber perdido a Mia. Pero ha vuelto y quiere volver a empezar. Dejar atrás todo esto. Puede que esta sea la nueva puerta. Así terminamos. Pero ahora tenemos unas semanas que... Con eso terminamos el capítulo del día de hoy, terminando la serie de Resident Evil 7. Vamos a pasar ya después a la serie de Resident Evil 8. Comencé, pero pues porque este juego, no sé por qué, cuando jugaba no me permitía hacerlos en vivo. Pero pues, ya terminamos. Esos pequeños cortes que vieron al principio o a la mitad del juego es porque se dejó de... se perdían las conexiones a internet y tenía que volver a conectarlo, pero veo que sí se dejaron. Si estás viendo desde YouTube, vas a ver que tardaría un poco, pero pues sí se vuelve a reconectar. De hecho, esas partes las voy a editar para que se vaya directo a la partida. Entonces, como pueden ver, ese juego tengo una opinión muy grata de él, me gustó mucho. Es un juego muy difícil, muy difícil. Desde el principio es un juego que la verdad no tienes balas, casi no tienes balas, no tienes munición. La vida o los recursos es un poco muy difícil saber administrarte. Es más, lanzagranadas nunca lo usé, lo usé solo dos veces actualmente y hasta ahí. Sí, la historia está muy, muy difícil, la verdad. En sí, uno de los capítulos que más me tomó trabajo fue el de capítulo de Lucas, donde tenemos que hacer un... El capítulo de Lucas fue uno de los difíciles. Aquí en ese capítulo teníamos que hacer una adivinanza, pero no logré adivinarlo bien, hasta que intenté varias veces. Creo que en el partido se puede notar que no podía hacer. De hecho, me morí varias veces porque pues el aceite no lo tenía que soltar. También quiero mencionar que para las personas que nos están viendo desde Twitch TV, al fin y al cabo, estoy viendo que muchas personas se registran y después se quitan. No tengo notificaciones, como estoy explicando en principio, pues las notificaciones actualmente no me las permite porque estoy jugando desde la consola de este Xbox. Nos permite realizar en vivos desde Xbox y YouTube. Entonces, si están registrados en la página, les invito a registrarse, y en el próximo en vivo me mandan un saludo en el chat y con mucho gusto les mando el saludo, porque pues 7 seguidores y puedo que en el correo me avisan que ya tengo más de 22, o sea que se registren y se... Les invitamos a suscribirse al canal y pues dejen su comentario acá, si están viendo en YouTube, registrarse y pues chicos. Le doy el juego de Resident Evil 7, vale la pena comprarlo hasta la fecha de hoy, 2021. Sí, vale la pena, chicos. A mí me gustó mucho. Vamos a continuar con el 8, que es el Village, que vamos a ver cómo está. Realmente sí he visto algunos capítulos o una serie, pero pues no sé en qué momento vamos a empezar a...
Órale, eso no lo sabía, no digan eso. Chicos, como ya parece, es el final del capítulo de este gameplay que es Resident Evil 7. Vamos a dejarlo aquí, chicos. Te invito a darle a follow a mi canal de Twitch TV. Si lo estás viendo desde YouTube, te invito a suscribirte al canal, darle un like y les invito a suscribirse, chicos. Nos vamos a ver en el próximo serie que es Resident Evil 8. Espero que les guste, den un like y nos vemos para la próxima, chicos. Hasta luego.